En Huarcos Grupo Inmobiliario hacemos realidad el sueño de tu casa propia. En Urbanización Paraíso, a unos minutos de la Plaza de Armas de San Vicente, tenemos la mejor ubicación para ti y tu familia, con precios accesibles y hasta 30 cuotas para pagar sin intereses. En Urbanización Paraíso, el mejor lugar para vivir en tranquilidad con tu familia, a unos metros del Grifo Autopasa. ¿Qué esperas? Ven a vivir en la mejor zona y cerca de todo. Comunícate con nuestros asesores al 967-91-6313, al 941-37-3507, al 922-87-1407, al 945-06-8632 o al 947-2341-32. Búscanos en Facebook como Huarcos Grupo Inmobiliario. Siéntete feliz de ahorrar en KFC con un 3 en 1. Una pieza de pollo, 3 nuggets y papas a 9.90 soles. Solo en KFC. Bodega Zuen. Productos de calidad más cerca de ti. En San Vicente. Los mejores productos y de la mejor calidad. En Bodega Zuen lo encontrarás. Girón 12 Mayo 532, San Vicente de Cañete. Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Contamos con agente Interbank. Bodega Zuen. Productos de calidad más cerca de ti. Queremos informarte por qué debes estudiar una de las 5 carreras profesionales en la Universidad Nacional de Cañete. Somos una universidad estatal licenciada por SUNEDU desde el año 2018. Contamos con una plana docente altamente calificada. Tenemos convenios nacionales e internacionales, laboratorios de alta tecnología, talleres deportivos, danza, música, ajedrez y teatro, servicio de comedor universitario y movilidad estudiantil gratuita. Moderno campus universitario. Porque desde el primer día que estudias en la UNDC, tu preparación se adecua a las necesidades del mundo laboral. No esperes más. Postula a la Universidad Nacional de Cañete. ¡Te esperamos! Inscripción virtual. admision.undc.edu.pe. Informes, sede académica, Casa de la Cultura, celular 949-026-869. Examen de admisión, 11 de marzo. Hola, ya falta poco para el Festival del Plátano y tendremos muchas actividades. Nos vamos a divertir mucho, no te lo puedes perder. ¿Verdad? ¡Ay! Reyes. Más de 100 años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete, todo el Perú y ahora exportando. Tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas, Verónica Yatayo. Llámanos al celular 945-900863 o en Girón José Galvez, 155 segundo piso en San Vicente de Cañete. Gran Rifa Profondos, organizada por el Comité de Damas de Quilmaná, a llevarse a cabo este 26 de febrero. Primer premio, una refrigeradora. Segundo premio, una cocina. Tercer, cuarto y quinto premio, sorpresa. La colaboración es de 2 soles y se jugará este 26 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el frontis de la municipalidad. La rifa se realiza para la celebración del Día de la Madre. Con tu apoyo, lograremos llevar alegría a cientos de madres quilmaneñas. Corporación que transforma vidas. Filosofía de prosperidad para todos. Compañía familiar. Pasión por los productos. Catálogos de impacto. Oportunidad Yambal.
desarrollo integral. Legado que trasciende. Gran reconocimiento. Espíritu de equipo. Estas 10 razones nos permiten decir con seguridad que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos. Porque somos una corporación diferente, comprometida, cercana. Porque somos una auténtica familia que día a día dice orgullosa: yo soy Ambal. Nosotros somos Yambal, ¿y tú? Yo soy Yambal. Hoy voy a beber. Distribuidora SID Carlos. Venta de gaseosas de todas las marcas y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso. Variedades de cigarro nacionales e importado. Distribuidora SID Carlos te ofrece también el más surtido de licores y las mejores cervezas. También te ofrece las mejores marcas de vinos y piscos de nuestra región. Ahora también con servicios de barman. Te ofrecemos contratos completos, como mesa de barra, congeladoras, copas de lujo y todo. Todo muy equipado. Distribuidora SID Carlos. Visítanos en la explanada del Mercado Modelo. Puestos 118-119. Pedidos al 581-3072. Celular 992-342908. O al 955-687876. Búscanos en el Facebook como Juan Carlos Vicente Prada. Estamos en temporada de lluvias. Sigue estas recomendaciones ante la ocurrencia de huaicos. No camines descalzo. El lodo puede contener objetos con puntas o bordes afilados y desperdicios. Acude a los refugios temporales o albergues. El lodo es caldo de cultivo de bacterias. No esperes que se seque para tomar acciones de prevención. De ser posible, colabora con la limpieza en las zonas afectadas por huaicos e inundaciones en tu comunidad. Cuida tu salud en temporada de lluvias. Bicentenario del Perú 2000.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 23 de febrero del 2023. Yo soy Juan Vladimir, que estará con ustedes hasta la una de la tarde con variada información que voy a compartir con ustedes. Tenemos registro de Huaico en tres puntos diferentes, Río Mala, Río Cañete y deslizamiento en la carretera a Yauyos, pasando a la altura del sector de Canchán, camino a Cachuy. Bueno, se ha registrado, ¿no? Pero también la que está reaccionando rápidamente a todo esto es Rosa Vázquez Cuarao, la gobernadora regional, que está aprovechando todos los medios disponibles para salir a demandar mayor atención, para solicitar maquinaria pesada, porque son más de 100 distritos que se ven afectados el día de hoy con toda esta descomunal lluvia que se viene registrando en la parte alta de la región Lima. Así que vamos rápidamente con la entrevista a RPP. En RPP estuvo la gobernadora regional Rosa Vázquez, donde dio detalles de la necesidad que tiene el GORE Lima, al igual que los más de 100 distritos que necesitan la inmediata presencia de maquinaria pesada, o bien para habilitar las vías que han sido cubiertas por deslizamientos productos de las lluvias, o también tener maquinaria en la zona limpiando los lugares donde ha ocurrido, se ha registrado huaicos y que ha inhabilitado o ha puesto en desuso alguna que otra vivienda. Y todo esto viene ocurriendo en toda la zona alta, en todo el país. Pero escuchemos mejor y veamos qué dijo Rosa Vázquez en RPP. Conversamos ahora con la señora Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima Provincias. El día de ayer creo que compartíamos también algún diálogo con ella acerca de las medidas que se están tomando para contrarrestar la llegada de lluvias y huaicos. Y lo primero que nos gustaría conocer es cuál es la situación en este momento, cuál es el diagnóstico, el cuadro que nos puede presentar sobre el panorama de las lluvias, huaicos y sus afectaciones en Lima Provincias. Bueno, señorita Mávila, primeramente buenos días, al señor Fernando también. Bueno, nosotros acá, un poco mencionar, tenemos 128 distritos, y de los 128 distritos, 100 distritos aproximadamente están expensas a las lluvias todos los años, todos los años. Nosotros hemos declarado en emergencia frente a los hechos ocurridos en Yauyo, por ejemplo, donde se han sepultado casas enteras. Felizmente la lluvia, o sea, ese huaicos estuvo en la tarde, porque si hubiese sido de noche o de madrugada, hubiese sido fatal. Frente a ello, hemos pedido toda la directora de emergencia, INDECI lo aprobó, pero solamente para 8 distritos de la provincia de Yauyos, ¿no? Donde van a intervenir ahora, la PCM también lo aprobó, lo publicó, y ahora van a intervenir todos los sectores de los ministerios. Pero nosotros tenemos más distritos en ello. Frente a ello, hemos declarado en emergencia por peligro inminente los demás distritos de las demás provincias que tenemos y que están pues con riesgo a los huaicos, deslizamientos por el tema de las lluvias. Esto ya se encuentra en INDECI, este pedido de emergencia, y esperemos que se ha trasladado ya a la PCM para que lo declare y podamos intervenir en el ámbito de los distritos que hoy están necesitando este apoyo. Tenemos en este momento maquinarias. Nosotros las pocas maquinarias que hemos encontrado las hemos ya dispuesto para que frente al hecho, porque ya no podemos hacer prevención, no estamos en etapa preventiva. Justo le iba a preguntar, sí, por eso, porque Sename había advertido, o ha advertido, mejor dicho, lluvias fuertes, estamos dentro del rango incluso del pronóstico que hizo hasta el día jueves. Así creo es que van a soportar lluvias y huaicos. Están comprendidos dentro de la zona de advertencia de Sename. Así es. Estamos comprendidos, aunque las lluvias van a continuar, quienes somos lugareños, las lluvias más intensas van a ser en marzo. Eso ya lo sabemos, todos los que somos del lugar lo sabemos. Por ello, nosotros nuestra preocupación de que ya se declare en emergencia y podamos atender. Hoy en día tenemos maquinarias en zonas estratégicas, ¿no? Pero mínimas, una o dos maquinarias para atender, imagínense la cantidad de distritos, es imposible. Pero ahí estamos, articulando con los alcaldes provinciales, distritales. Nosotros ponemos máquinas, hoy ellos ponen combustible, la población con pala y con pico y con lampa. Tenemos que salir. Yo sé que el pedido lo hacemos, ojalá que llegue y con prontitud. Y si no llega, igual tenemos que salir adelante. Eso la población tiene que estar mentalizada, que tenemos que unirnos para solucionar. Ahora, sí tenemos un gran problema, y que es creo que a nivel nacional, el asentamiento de viviendas en lugares de cauces, que definitivamente hoy o este año, o de acá 5 años o 10 años, se activan las quebradas y causa desastres, como hoy ha pasado en Guayambi, por ejemplo. Se activó una quebrada, ha sepultado casas, llegó al colegio, ha hecho un desastre. No solamente en Viña,
en la zona de Cataguasi, hemos estado en Canchán, hemos estado en Canchuy. Allá un poquito la fe es muy grande en la zona de Yao. Ellos tienen mucha fe en el señor de Cachuy. Y ellos dicen de que agradecen de que este problema, este hueco haya caído en la tarde. Si no, imagínense todo el desastre que hubiese ocasionado. De momento lo que tenemos son afectaciones graves en la Sierra Alta de Yauyos. Pero hay otras regiones. Totalmente. En Lima, Casatambo, Ollón, Canta, Huarochirí, que son las otras cuatro provincias de la Sierra de Lima, que están bajo amenaza, sobre todo si usted dice que habrán lluvias todavía más intensas en marzo. No es lo que está hasta el momento previsto, porque Senami, como ha recordado Mamela Huertas, sostiene que es hasta el jueves, hasta mañana, que habrá altas temperaturas en la costa central, incluida Lima, y muchas lluvias en la parte de la sierra. La pregunta es, ¿el huaico se puede prevenir a diferencia de un terremoto? ¿Qué se está haciendo para que las localidades que están mal ubicadas, en quebradas, peligrosas, advertidamente, puedan estar informadas rápidamente si el nivel de acumulación de agua en sus zonas superiores es tal que se va a volver inminente un huaico? ¿Qué hacemos para prevenir a la gente? Mire, ahorita la situación como está, lo que hemos hecho es articulado con los alcaldes y con la misma población, que tienen que inmediatamente salir de la zona y lógicamente hacer una reubicación. Yo he hablado con las poblaciones afectadas, con personas, y han dicho, sí, tenemos que reubicarnos. Mayormente en los pueblos de sierra, amigo Fernando, la situación es que allá son tierras comunales, o sea, no son que ellos van y compran, no, son tierras de la comunidad y la comunidad los apoya también, dándole otros espacios para poder, pues, instalar sus viviendas. Acá hay que hacer un tema de monitoreo, hay que a la gente concientizarlo, y eso es una tarea de las autoridades definitivamente. De acuerdo, nos va a explicar el detalle de este hay que hacer después de una pausa, por favor. Señora Vázquez, nos debía contestar usted hasta qué punto estamos en capacidad de prevenir que se va a producir un huaico e informar a las eventuales víctimas de él. Bueno, en cuanto a prevención, esto se tiene que trabajar definitivamente entre los meses de abril a noviembre, solamente en esos meses, ¿no? Porque en este momento ya el río está cargado, no se puede meter las maquinarias al río, no podemos descolmatar las quebradas porque ya están activadas, entonces es lo que tenemos que hacer en esos meses. Ahora, por nuestra parte, lo que estamos es atendiendo la emergencia ya dada, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Las pocas maquinarias que tenemos las estamos distribuyendo en diferentes lugares. Por ejemplo, en Yauyos tenemos ya dos maquinarias, una en la parte alta, que está en Carania, y la otra en la parte baja, para poder atender cualquier emergencia. Tenemos también maquinarias en Santa Eulalia, tenemos dos maquinarias en la parte baja, o sea, Santa Eulalia, para que atienda San Mateo de Otao, Ricardo Palma y todos los pueblos aledaños, y una maquinaria en la parte alta, en la zona de Huinco, para atender toda la zona alta. ¿Por qué? Ahí hay un puente que el río se lo ha llevado, o sea, el río cargado se llevó el puente provisional que estaba, y bueno, sí, agradecer al Ministerio de Transportes, nos ha puesto el puente peatonal, o sea, gente puede pasar, 8 distritos pueden pasar por ese puente. El tema es que aún no han colocado el puente modular, o sea, no pueden pasar los vehículos. Vehículos, claro. Entonces, en este momento, la gente está reclamando, y ojalá, yo de acá pienso ir al ministerio para ver que ya pongan el puente modular que había sido coordinado. Por otro lado, también tenemos problemas en la zona de Ollón, por ejemplo. Cochamarca ha sido atendido, Ollón ahorita las piedras están cayendo, hay empresas privadas de la zona mineras que también están apoyando. El día de ayer, gobernador, el día de ayer conversábamos con el representante de Indesi y él decía que era necesarísimo evacuar a la población. Y usted acaba de decir, en efecto, que estamos ya fuera del tiempo para la prevención. Hay que atender la emergencia. Se requiere maquinaria, pero se requiere también evacuar a las personas que están en riesgo, por lo que usted señalaba antes de irnos a la pausa. Gente que se instala y que vive en zonas de altísimo riesgo. ¿Hay un plan de evacuación en este momento para poner a buen recaudo a este grupo de ciudadanos? En este momento se está dando. Eso se está dando, porque ya esto estamos coordinando con los distritos y con la provincia. No nos olvidemos que el primer nivel de atención ahorita es el distrito, que tiene que llenar a propósito de la fecha sin PAD. Y acá
hago una recomendación a los alcaldes. ¿Por qué? Porque si no nos dan esta ficha, este registro SIMPAT, no vamos a poder atender. Ellos son el nivel 1, ellos pasan a la provincia el nivel 2, nosotros somos el nivel 3. Claro. ¿No? Y si no pasan, no podemos atender. Definitivamente tiene que haber una evacuación, y lo que es más, las autoridades tienen que tener un principio de autoridad de no permitir, o sea, el tema es acá, no permitir de que se sigan hacendando en estas zonas. ¿Qué podemos hacer como prevención? Algunos dicen, bueno, los huecos no los vamos a detener nunca, las lluvias tampoco. ¿Qué tenemos que hacer como prevención? Descolmatar estas zonas de quebradas, descolmatar el río también. Y, lógicamente, tener preparada la población que tiene, qué medidas tenemos que tomar para que no nos pueda afectar las lluvias. Muchos dicen, pero las piedras caen, toda la carretera central, las piedras en este momento es un peligro para todo carro que pasa. No vamos a poder enmayar todos los cerros de la carretera, eso es imposible. Acá tiene que haber de repente una intervención mucho más grande del gobierno, pero esa es nuestra prevención. A partir del mes de abril vamos a hacer todo un trabajo también de concientización en la gente. ¿Usted va de aquí al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sí, acá, sí, y también nos vamos. El apoyo del puente. El apoyo del puente y el apoyo de la maquinaria que nos han prometido. ¿No? Nos Muchas han prometido gracias, una maquinaria. Ojalá que tenga mucho éxito, que se haga oír con la locuacidad que ha mostrado ante esas autoridades. Muchísimas gracias, gracias por su presencia. Gracias, muy amable. Y mucha suerte para gracias. Su gestión. Del mediodía con 22 minutos. Esa fue la entrevista que realizaron a la gobernadora regional Rosa Vázquez en RPP Noticias, donde ella está demandando, es la palabra correcta, demandando, pidiendo al Ejecutivo la disposición de maquinaria pesada para llevarla toda esta a la parte alta de la región Lima, desde Ollón, Cajatambo, Canta, Huarochirí y Yauyos, que son las cinco provincias de su jurisdicción regional, donde más de 100 distritos se vienen afectando por la intensidad de lluvias que se vienen registrando, generando con ello deslizamientos, activación de quebradas que se han mantenido inactivas por décadas y que el día de hoy viene obstaculizando muchas vías de comunicación o destruyéndolas, o también con ello también generando que el huaico que lleva consigo esto el río ingrese a viviendas y estas se vean afectadas, ¿no? Por eso ella demanda la pronta atención. Y se habla mucho de que el gobierno regional el año pasado, y hay un mea culpa, la gestión pasada regional, la gestión municipal, poco nada les ha interesado trabajar el tema de defensas ribereñas o fortalecimiento de estas en las zonas donde ocurre mayormente estos desbordes. Y se ve el día de hoy acá, como lo que viene ocurriendo, lo que se ha registrado en Mala, o lo que se ha registrado acá en Cañete, donde en la parte baja del río Cañete, hasta la altura de San Jerónimo, si no nos equivocamos, reconstrucción con cambios, está invirtiendo algo más de 30 millones de soles en todo el fortalecimiento de la defensa ribereña, y en el que ellos ya han delimitado cuáles son las áreas que van a trabajar y no las áreas que muchas personas le ganan al río. Pero ese va a ser un tema que vamos a seguir ampliando en los siguientes minutos, porque vamos a ir de lleno a lo que está dándose y se viene registrando en las últimas horas. Hemos estado en Lunahuaná durante las últimas horas. Quiero agradecer de antemano a toda la gente de Lunahuaná, muy buena atención. No esperaba tal soporte y reciprocidad. ¿Qué les digo? En la recepción que compartí con ellos, he venido por lo menos con unas 20 cajas de vinos. Menos mal que fui solo, porque si iba con alguien más, en el camino se quedan algunas cajitas, y eso obviamente que encima con la invitación que nos han hecho para la próxima conferencia de prensa que se viene en marzo, va a dar mucho que hablar, ¿no? Pero yo he estado en Lunahuaná ayer, obviamente, no solamente por los vinos o por los piscos, porque la vendimia recién viene en marzo, y los vinos y piscos son aún los saldos que están quedando de las boticas que están llenando, y eso lo sabe muy bien Jonathan. Y eso me llevó consigo a que ayer esté en Lunahuaná, porque la alerta naranja se activó, esta que genera tsunami, porque se está superando el caudal del río Cañete, los 180 metros cúbicos, y esto genera que al activarse esta alerta naranja, muchas actividades o algunas de actividades deportivas por la cual van muchos visitantes o turistas a Lunahuaná no la puedan practicar. No estamos refiriendo al canotaje. Superan los 180 metros cúbicos, no hay canotaje. Se puede desarrollar kayak a lo mucho, pero canotaje está descartado totalmente, pero también hay otros deportes de aventuras que pueden realizar. Pero hemos hecho un recorrido
y hemos estado en diferentes puntos de Lunahuaná, en diferentes partes del río Cañete. Y el último reporte que tengo a esta hora de la mañana, que ha salido publicado a través de la página andina, que es la página oficial del Estado peruano, a las 11 y 4 de la mañana, da cuenta de que han suspendido las actividades deportivas del río Cañete a consecuencia del incremento del caudal. Bueno, es la publicación que tengo a las 11 y 1. 11 y 1. ¿Otra publicación que la hace, dime? Se vuelve a reapertura del río Cañete. Se reapertura. Han vuelto a actualizar entonces la información. Entonces, a las 11 y 1 suspendieron porque el caudal del río Cañete había superado los 186 metros cúbicos por segundo. La alerta naranja aún Senami la tiene activa, por si acaso. Si ustedes ingresan al portal de Senami, la alerta naranja está activada. Por eso viene la gran contradicción que van a tener los dos referentes directos de que se encargan de velar y que el uso o que los que usan el río Cañete para sus actividades deportivas puedan continuar. Porque hay una cosa que nadie se las ha dicho y va a ocurrir algo tarde o temprano que muchos se preguntarán, pero ¿por qué la autoridad no regula? Dirceptur tiene que estar en el río Cañete con esta crecida. La municipalidad de Lunahuaná también tiene que cumplir su parte y los operadores turísticos están incumpliendo algo que es esencial cuando presta alguien el servicio. Porque cuando tú viajas en un carro mínimo, tú tienes un seguro. Pero tú al usar las balsas de canotaje, no tienes un seguro que te cobertura accidentes. Si te fracturas o tienes una dislocación, otra cosa más, tú corres por tu cuenta. Ni siquiera la agencia o el que te dio el servicio de la balsa para que hagas canotaje. ¿No lo sabías? Pues te voy avisando ahorita para que sepas cuáles son los pros y contras de hacer canotaje en una guaná frente a un vacío que existe de cobertura de accidentes. Porque si una persona muere haciendo canotaje, ténganlo por seguro que la empresa que tiene el servicio no te va a comprar el cajón, no te va a comprar el nicho y no va a haber los demás gastos que va a generar todo esto, ni va a haber ni reparación civil ni otras cosas más. Así que están avisaditos. Les voy diciendo, es para todos por igual, no se moleste conmigo, con mis amigos allá de Lunahuaná, pero es lo que está ocurriendo y es la realidad. Y eso lo sabe, Dirceptur, lo sabe la Municipalidad Distrital de Lunahuaná, lo sabe también lo que es el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo sabe también todos aquellos que están ligados a las diversas actividades deportivas que se vienen y se desarrollan ahí en Lunahuaná. Así que no hay seguro que por más que tú pagues el derecho, te diga tienes esto de indemnización o que pueda ser atendido rápidamente. Así que es bajo su responsabilidad suya y del que le presta el servicio. Así que no busquen terceros ni cuartos después por un tema de atención rápida. Pero veamos el recorrido que hemos hecho en el río Cañete con la crecida del río respectivamente.
Ya voy. Soledad, cuéntame, ¿cómo te sientes con la reapertura del río Cañete? Hola, ¿qué tal? La verdad, me siento muy contenta y muy emocionada, porque la verdad fue muy difícil todo este tiempo para nosotros, porque después del paro, nos afectó muchísimo, para el turismo sufre demasiado. Aparte del canotaje que se ve afectado, ¿qué otro tipo de deporte de aventura podemos realizar acá? Mira, aparte del canotaje tenemos lo que es cuatrimoto, canopy, rapel, paseo turístico, paseos a caballo, tenemos el puente tibetano, escalera al cielo, tenemos la bicicleta extrema y mucho más. Les invitamos a que vengan a Lunahuaná para que vivan sus propias experiencias. ¿Les ha afectado en algo las movilizaciones, los paros que se han dado en las últimas semanas? Sí, la verdad, muchísimo. Fue difícil para nosotros, porque recuerda que nosotros vivimos del turismo. Sí, y afecta no tan solo lo que es los deportes de aventura, también a los hoteles, restaurantes. Con el ingeniero Isaías Rabichagua, que es el secretario técnico de Defensa Civil de Lunahuaná. ¿Por qué cerrar el río Cañete? ¿En qué caudal y por qué? Bueno, ya ese río con las crecidas que en este momento se tiene por la época de invierno, nosotros estamos cerrando cuando ya el río tiene un caudal de 180 metros cúbicos por segundo para arriba. Cuando tiene ya 175 para abajo, nosotros inmediatamente aperturamos, porque tampoco no podemos negarle el turismo de los jóvenes que vienen a hacer aventura en esta zona. Este es un tema de prevención para evitar accidentes aquí en el río. Sí, y estamos controlando permanentemente, tanto con la información de Senami, como también a través de control de nuestros técnicos y nuestros hermanos de seguridad ciudadana, que también trabajan permanentemente en la zona. Aparte del canotaje y el kayak, ¿qué otros deportes de aventura pueden practicar aquí en Lunahuaná? Bueno, generalmente están practicando el canopy, también están los cuatrimotos, también están
el rapel que también están haciendo y indudablemente el paseo entre los diferentes anexos de todo nuestro distrito que tiene muchos atractivos cada uno de ellos. Bien, eso es lo que se viene registrando en el río Cañete, ¿no? Hasta el día de hoy. Y el último reporte que nos acaban de alcanzar justamente es lo que estábamos acá, estábamos justamente conversando. El río Cañete está reaperturado, ¿pero por qué? Porque el caudal se viene registrando a esta hora de la tarde. Sí, el río Cañete está en alerta naranja, pero es variable, ¿no? Está alerta naranja por 12 horas y 12 horas después vuelve a bajar el caudal, ¿no? Es decir, de 6 a 6 aproximadamente, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en esas 12 horas el caudal se incrementa en las noches, eso es por la lluvia. Después de las 6 para adelante, después de las 10 de la mañana, conforme está el reporte hidrológico de Senami, el caudal, miren, a las 10 de la mañana nos reportan que el caudal está en 175.11. Y este reporte sale cada 4 horas. Vamos a ver a las 2 de la tarde, es en tiempo real, en cuanto está el caudal. Hasta las 10 de la mañana estaba 175 metros cúbicos por segundo en el río Cañete. Pero a las 6 de la mañana se registraba 186 metros cúbicos, .79, por más allá encima del caudal, ¿no? Y eso lleva consigo de que todos nos digamos que lo que está ocurriendo es algo paradójico, ¿no? Debe sentirse preocupación y sobre todo el control de las autoridades involucradas por velar directamente de que ningún visitante o turista que realice práctica deportiva en el río Cañete se vea perjudicado, salga herido, muera o desaparezca. Porque eso es lo que ocurre, el caudal está fuerte y en imágenes que he compartido con ustedes, el registro que he hecho, ven claramente de que es un peligro inminente, las aguas te jalan. Y esa parte baja, donde está esa parte del embarcadero que es en Paullo, es la recomendable para que muchos hagan canotaje en balsa, sobre todo en balsa, porque es más seguro, no hay muchas rocas en el cauce que pueda golpear la balsa y que pueda generar que el visitante tenga
¿qué le digo? Un contratiempo, a comparación de la parte alta de Paullo para arriba. El río es pedregoso y las rocas son enormes, y el que no tiene la pericia y la habilidad como podría tener un deportista calificado o un operador turístico que les puede enseñar todo esto, puede llevar consigo de que usted tenga un percance, el otro no, pero quizás pueda tener consecuencias fatales, ¿no? Y es lo que tiene que evitarse, ¿no? Y es lo que tiene que darse respectivamente de manera ordenada. Vamos a continuar con ese tema porque hay mucho más. Pero ahora vamos a Yauyos, ¿no? Sí. ¿Yauyos? Mala. Vamos a Mala, porque en las últimas horas en Mala, el río Mala inundó algunos campos de cultivo informal que se han desarrollado por personas en un cauce que pertenece al río Mala y que tarde o temprano, año a año, el río Mala los aniega, los inunda, porque es el río Mala, es un cauce. Y todos se preguntarán, pero el río Mala no tiene defensa ribereña, hay agricultura familiar, hay agricultor informal que se está desarrollando. Sí, también hay agricultura, pero ese agricultor sabe directamente que está en un cauce del río y que ni la autoridad municipal, ni que la autoridad regional, ni que la autoridad nacional del Ministerio de Agricultura, Defensa Civil y otros, va a enrocar el río Mala porque no puede alterar el cauce del río Mala, porque esto lo va a romper el dique que van a poner y peor va a ser el aniego, y estaríamos dando pase a que la informalidad se formalice. O sea, vamos, no se puede alterar eso. Pero mejor veamos ahora imágenes lo que ha ocurrido.
Oye, en sobre imágenes vamos rápidamente nosotros trabajando la información que ustedes están viendo y es referente a estas actividades que han realizado el monitoreo los vecinos a esta hora, los vecinos de San Antonio que están buscando el registro respectivamente, el de seguir el trabajo que van a desarrollar todos las autoridades involucradas, ¿no? Esa es una imagen de dron donde se ve cómo el río Mala a esta hora de la tarde viene directamente también desarrollando o viene registrándose un aumento del caudal. RPP ha lanzado una información que a todos nos causa asombro y preocupación de una niña desaparecida que lo están dando a conocer que fuera reciente y que el hecho se había registrado el pasado viernes, esperando que se pueda encontrar, pero ayer extraoficialmente nos han confirmado que ya encontraron el cuerpo de la niña y que estaría ya prontamente dándole cristiana sepultura, ¿no? Y es la información que tenemos justamente frente a la crecida del río Mala, ¿no? Y es lo que viene dándose en todo lugar y en diferentes partes del país, ¿no? Y el río Mala, como le señalábamos en la parte inicial, conforme se ve el dron, ese es el río Mala, y el río Mala tiene que abrir su cauce natural que tiene con el incremento del caudal, porque es su camino del río. Es el camino del río, y toda la gente que vive en el campo, que vive cerca del río, sabe directamente cuál es el río, cómo directamente reclama su camino, porque es un camino, porque tiene que aumentar el caudal, porque imagínense ustedes que si se pone más angosto, en vez de tener el ancho que tenía anteriormente, si lo pone más angosto, sí, va a encauzarse, va a correr con rapidez, pero va a romper con tarde o temprano la defensa o la protección o el muro de contención que tenga en ese lugar, porque el río cova, como dicen todos, el agua cova, cuando corre cova, va cobiendo, trae piedra, trae cualquier cantidad de material y eso genera que esto debilite a veces la defensa ribereña y comience a ocurrir los desbordes, tal como ocurrió, ¿no?, en el río Caliente también lo mismo, no están hechas las defensas ribereñas, pero al tener defensas ribereñas, hay mucha gente avivata que aprovecha ese momento para ocupar esa área que debe mantenerse limpia por la filtración de agua, se pone a sembrar al costado de la defensa ribereña y esto lleva consigo que se debilite la defensa ribereña porque esa gente al tener campos de cultivo genera también humedad y las defensas ribereñas que se han construido se debilitan y comienzan a erosionar, y es lo que está ocurriendo en todo el río Cañete. La antigua defensa ribereña que hiciera Fujimori se viene debilitando, ya cumplió su tiempo, ya más de 30, aproximadamente 25 años de antigüedad para ser exactos, y obviamente que Reconstrucción con Cambio está haciendo una nueva defensa ribereña que va a traer consigo también que lo que están viendo ustedes no altere el orden, el cauce del río Cañete. Y también hay que evitar que gente avivata, que todos los años llama a la radio pidiendo ayuda, pidiendo maquinaria, tenga que ver consigo directamente todo esto, que pueda llevar consigo que reclamando ayuda porque se sienten damnificados de la crecida del río Cañete, porque estos señores le ganan al río, le quieren quitar su terreno, le quieren quitar su cauce. Y hay una familia conocida en Motejato, en Lúcumo, que todos saben quiénes son, que todos los años son los únicos damnificados, entrecomilladamente, porque ni siquiera lo son, le ganan espacio el río Cañete. Todos los años quieren que le manden maquinaria, que le hagan defensa ribereña. Si ya tenía un trazo la defensa ribereña, quieren que la defensa ribereña vaya 500 metros más abajo, 800 metros más abajo, porque ellos ya se metieron a esa parte del río y quieren ahí ellos directamente ya tener su chacra. Quieren tener su chacrita y que la defensa ribereña vaya más abajo en el río, tiene mayor intensidad de fuerza en su caudal cuando hay lluvias como está ocurriendo en estos meses, enero, febrero, marzo. Y es lo que se viene dando, y es lo que se viene registrando. Es terrible, por eso en Mala, es algo, en la zona de Mala con Santa Cruz de Flores y San Antonio, ocurre eso, está pasando eso. Se viene registrando eso y se debe directamente porque hay agricultores que se meten, invaden y creen porque ya sembraron, la autoridad tiene que protegerlos, indemnizarlos por los daños y perjuicios cuando ellos saben directamente que es causa del río Mala. Y eso lo dice claramente el Código Civil, lo tutela, no sabiendo si puedes utilizar ese espacio de terreno, pero también a la vez
tienes que estar atento de que el río tarde o temprano va a recuperar su cauce. Vamos a ver imágenes, porque viene que hay entrevistas a diversas personas, como son apicultores y agricultores que se han visto afectados con la crecida del río Mala. Los de acá es donde más se han inundado. Ahí se están saliendo las cabezas por el río, mira. Y acá están afuera ya. Mira, acércate, acá hay uno más grande. Mira, ahí te viene. Esa es la que se sale de las cajas. Esa también ha afectado. Esto ya es irrescatable. Rescatar. Ya. Esto ya lo ponemos, todas las que ya están ahogadas ya no tienen solución. Quítale el nombre de la persona, el área de la zona, cómo se llama el sector, sobre todo más o menos cuánto es el. ¿Cuánta abeja muerta? Aunque okay. Igual sigue viva. Ya. Algunas, las abejas, la mayoría muertas. El dueño representante de este lugar, ¿quién podría dar unas palabras de repente de auxilio, de ayuda? Ah, eso es mi amigo me ha dado este sitio. Yo vivo ahí en la plaza de Gregorio, se llama el dueño de este terreno. O sea, usted me puede. Razón. Usted tal vez puede. Sacude ahí un marco de. Sacude los marcos. El otro modelo está un dato grande. Porque traje las tapas. La edificio. El amador. Acá hay uno ahí, ¿cómo lo? El amador. ¿Ves? Toda la cría, esta cría de la abeja ya no vale ya. Ya no vale. Ya murió ya. Pues se han andado casi todo. Sí, sí. Sacúdelo, sacúdelo. Lleno de agua. ¿No está la reina por ahí? Pues eso no tenemos. ¿Qué ahí? A ver, diga su nombre completo. Bueno, buenos días, mi nombre es Elber Aburto Jiménez. Soy apicultor aquí en la zona de Santa Cruz de Flores. Se ha inundado nuestro apiario en gran parte. Hay algunas colmenas que se han salvado, pero hay una gran cantidad de colmenas que están inundadas con el agua. Ya el agua ha bajado, pero ha afectado a todas las colmenas. Eso ha hecho que algunas colmenas se vayan, están en los árboles. Y habrá alguna forma de poder recuperarlas, pero realmente ya el daño está hecho, ¿no? Más o menos calculamos entre 60, 70 colmenas que se han sido afectadas. Y bueno, eso ya es muy difícil de recuperarlo para este año, probablemente ya para el próximo año. El año pasado también nos vimos afectados en esta misma zona, pero creo que en menor cantidad. En este año ha sido más grave la situación. Estamos cerca al río. Y es por eso que se ha inundado. Hay un canal de regadío al lado del apiario y se recarga de agua y es por eso que se inunda esta zona. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias por sus palabras, señor. Así es.
Tal vez algún llamado a las autoridades para que puedan ayudarles, tal vez alguna solución que les puedan dar. Claro, de todas maneras, ¿no? Cualquier ayuda, cualquier apoyo que pueda venir de parte de las autoridades, bienvenidos. Realmente somos afectados, nosotros nos preparamos todos los años para la polinización. Ese es nuestro rubro, no, no tanto la miel, ¿no? Sino la producción de miel, sino la polinización, ¿no? Y este es un apel en el cual nosotros estábamos creciendo a llegar a la cantidad, al tope que nos piden para la polinización de arándanos y de palta. Claro. Así es. Esto llega a afectar también a todo el distrito también. Claro que sí. Manera. Hay compañeros que tienen también apiarios acá cerca, ellos también están yendo a revisar. Uh-huh. Están incluso ellos más cerca al río, la verdad que no sé cómo han sido afectados ellos todavía. Muy bien, muchas gracias, señor, que tenga buen día. Gracias. La situación actual que se encuentra ahorita en los canales y el aumento del canal de Río Mar. Ya. Diga para la entrevista su nombre completo y su cargo que tiene usted. Ya. Buenos días con todo. Es una prensa, ¿no? Ya. La prensa, lo que estoy hoy informado hoy día. El día martes, el problema de río, de crecida, en la boquetoma que está arriba, frente a Canopi para abajo. Ya. Que está afectando al canal San Antonio, la parte baja de agricultura. Es un problema, se está repitiendo casi en 2017. Yo como ex presidente de la Comisión Flores San Antonio, estoy comentando el problema que tenemos como agricultores. ¿No? Eso es lo que usted, parte de San Antonio, también está participando siempre en la unión de dos consejos, dos alcaldes. Y la prensa que está para acá arriba, ahorita va a llegar para acá también a juntar el informe que está acá en la torre de alta tensión, también está para devorarse, a llegar toda la parte que es interno de acá, de los canales, tanto San Antonio, Sebastián, Manigola, que está en esta crecida de Río Mala. ¿Este canal cómo se llama? San Sebastián. Este es canal San Sebastián. San Sebastián. Este viene desde el... la bomba de agua. Esto ha bajado al volumen que vi ayer, era más. Ya. Entonces, esto está causando ahorita casi a la pista que sale San Antonio. San Antonio. También este canal como que, digamos, abastece, digamos, parte sí, del sí. canal, se junta con el canal San Antonio. No, esto abastece la Chonde Quivilca. ¿Quivilca? Sí. La Chonde Quivilca. La Chonde Quivilca alimenta cuando no ha habido la escasez de agua que ha habido. Ahora tenemos demasiada agua. Ya. Se puede decir, ¿no? Pero como dice, viendo las consecuencias, queremos en tiempo que no hay agua, hacer una represa arriba, con las consecuencias que sufrimos tanto el agua y tanto la sequía, ¿no? En las dos bombas de agua. Sí, para... sabemos que la deficiencia es propia en que no hay una infraestructura de defensa ribereña, ¿no? Desde el 2016 que... Desde el 2017, cuando estuve presidente de mi grupo, se sigue causando la parte de acá, de San Antonio de Rodríguez, San Antonio, de una reparación de rocas, para que tenga seguridad, ¿no? Ajá. Parte de bombas de agua y agricultura, y el turismo que nosotros estudiamos. ¿Qué es lo que le pediríamos en todo caso a las autoridades del nivel de gobierno provincial o regional, ¿no? ¿Con qué nos pueden apoyar? Ahorita que nos pueden con maquinaria de emergencia. ¿Maquinaria? Sí, maquinaria. Pesada. ¿Maquinaria pesada? Sí, maquinaria pesada para controlar un poco de agua que no se... Se repita. Aparte, 2016-2017, sí. ¿No? El fenómeno del niño. Sí. ¿Qué más tiene Santa Cruz de las Flores, por ejemplo, que pueda ser afectado? Creo que tiene una bomba de agua. Sí, la bomba de agua que está acá, al frente del vago que le hicimos nosotros, entre los búngalos por acá adentro, una bomba de agua, y estos residuos se va a la bomba de agua de San Antonio también. Y causa también la parte turística que tiene una parte de la bomba de agua por acá adentro. Y toda la parte, vos sabés que la zona aquí también. Son crecidas que ha pasado en 2017, hasta el puente viejo. Se viene una crecida ahora en marzo también, que sí, es el pico, ¿no? Hablando de a las 10 de la noche de 2017, a las 10 de la noche se reventó el río Mala y causó todos estos problemas, el mes de marzo. Como a las 10 de la noche. Sí.
prácticamente hay mucha gente que afectó sus cultivos, todo, uvas, la parte para llevar. La parte de Santa Cruz del Sol, que es la gente marengola, a 500 metros para afuera era cultivo, todos los frenos hacia arriba, hasta la torre de alta tensión y la parte de que son de Santiago se muere, eso se afectó los canales, daba lástima verlo. Entonces, hablamos más de 10 hectáreas. Más, aquí 30 hectáreas hasta arriba, más, hectáreas, más, más. Causa ahorita que no se puede recuperar, porque todo está en problema arriba, igualmente se está repitiendo, ¿no? Sí, nos comentaban algunos pobladores, agricultores del sector, de que se viene propiamente el tema de la vendimia, pero también la cosecha, de que es en marzo, no pueden adelantar la cosecha por productos, entonces están en riesgo en este momento. Efectivamente, yo tengo parte acá, mi terreno parte acá abajo, ¿ya? Y tengo ahorita, como tengo por etapas de frutas de campaña, ¿ya? Veo que este agua está en verde y no está madurado. Con esta crecida, las plantas lo afectan. Más la presión que están arriba, plantas chicas o plantas, o sea, faltas, son muertas por este agua. ¿Por mucha agua? Por mucha agua. Bien, entonces, bueno, agradecerle por su por este tiempo, ¿no? De habernos dado para comentarles y hacer llegar justamente las necesidades del poblador de aquí, de Santa Cruz de Flores. Nosotros estamos tratando de recopilar toda esta información a fin de poder canalizar ante las entidades, pues, no tanto provincial y regional, y que nos puedan ayudar con la urge, con necesidad, una maquinaria pesada, y estamos seguros de que los gobiernos locales de Santa Cruz de Flores y San Antonio están dispuestos también a apoyar con, ya sea con los implementos de combustible, entre otros, ¿no? Como siempre ha sido también el apoyo de acá del sector de Santa Cruz de Flores, y nos despedimos desde aquí del sector desde María Angola, ¿no? Sí, tomando en cuenta estos cuatro alcaldes, para hacer un río, como dice, ordenado. Esa es la palabra que los tíos, que son autoridades ahorita, que están en este río mal, que sea un bien para los demás, no para uno ni más. Así es, sí, efectivamente, ¿no? Hay que tratar de hacer un proyecto que no solamente sea para el momento, sino un proyecto que sea duradero y que ayude a los agricultores, ayude al tema del turismo, como al comercio, entre otros factores, ¿no? Listo. Informe que tenemos a esta hora de la tarde desde el río Mala. Ahora vamos a Tallahoyos. Rápidamente, ¿cómo se ha venido registrando las lluvias con deslizamientos en la zona de Canchán, que obstaculizó el tránsito de vehículos? Véanlo sobre imágenes. Ya pasamos, ya. Y la larga cola. Ha ha ha!
en Canchán. Pasó, pasó. Pasó el camión. Llegó a pasar. Llegó a pasar el camioncito de abeja. Conversar con él y hay gran cantidad de vehículos que están varados en esta zona, como ustedes pueden ver, en ambos lados. Sí, efectivamente estamos acá en el pueblo de Canchán, ante una rápida respuesta por parte del gobierno regional. Estamos ya liberando el tránsito, ¿no? Vemos que seguimos afectados por la lluvia, y lo cual agradecemos el compromiso del gobierno, que siempre está atento con el apoyo de las maquinarias, ya como sabemos que ya se está declarado en emergencia, ¿no? Desde ya seguimos siempre atentos en cada momento, por eso estamos acá haciendo la fiscalización, la revisión, para que todo camine en óptimas condiciones, ¿no? De acá nos dirigimos hacia el lugar de Garaña, ¿no? Porque también tenemos un paso interrumpido para ya hacer la evacuación de la carretera. Vamos a Garaña, un lugar al pueblo de Achín. También se está interrumpido ya por varios días. Entonces estamos con la máquina también para ir a hacer la como ayer también tuvimos un evento igual acá en la noreste, acá en Cochas, el mismo tema de trabajo que hay interrupción de carreteras, pero por eso venimos trabajando con la región para una respuesta inmediata, ¿no? Y vamos a ver ya el inicio del pase aquí en Canchán. Correcto. Ha pasado. Muy bien, amigos. Los autos tienen cierta dificultad de pasar. Hay cierta dificultad de pasar con los autos. Estos son autos pequeños. Se ha quedado un auto en el medio. Esto van a ayudar a nuestro amigo que se ha quedado varado, por supuesto, en el medio del río. Van a tratar de empujar el auto. Están tratando de ayudar. ¡Que salga la moto! Correcto. Muy bien, trataron de sacarlo para atrás. Muy bien. No pueden pasar los autos. La máquina va a limpiar más. Correcto, está en la misma. Muy bien. Muy bien. Ya, van a tratar de apoyarlo. Van a empujar para atrás. Sacar este vehículo. Yo creo que ahí sale. Fuerza, necesita fuerza. Muy bien. Ya está. Necesita fuerza. Ya está. Un poquito más de fuerza. Creo que tiene que mover la llanta en ambos lados, así, para que pueda buscar. Correcto, muy bien.
gobierno regional de Lima, que ha venido especialmente para poder ayudar a librar esta vía, cuando debería hacerlo el gobierno, perdón, Provías. Correcto. Pero, muy bien, vamos a continuar nosotros aquí en esta zona. Y en esta oportunidad estamos viendo que la máquina está limpiando, digamos, el badén, para que la salida del vehículo sea mucho más efectiva. Vamos a liberar la vía de este huaico, esta cantidad de piedras y lodo que ha traído las intensas lluvias en esta zona. Muy bien, esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde. Hay un hecho lamentable que está ocurriendo en las principales redacciones, en medios nacionales, y es que RPP Noticias, hay que decirlo así, ha cometido un error gravísimo de información al dar cuenta de la desaparición de una persona o una víctima faltada por el huaico, como si el hecho recién hubiera sucedido. Y justamente estábamos haciendo el cruce de información y el que reporta esta noticia ni siquiera es corresponsal de Cañete o ni de Yauyos, y en base a una información que encontró en redes sociales antigua, de hace 5 días, la está dando cuenta como si fuera del día de hoy. Si bien es cierto que Quinocay está en una zona muy alejada, calculamos que de Calango a Quinocay son como 8 horas aproximadamente de camino, y eso con ruta San Juan de Vizca y otros distritos más que van ya por la parte alta de Yauyos con Guarochirí, déjenme decirles de que llegar al lugar es estrepitoso, pero también la noticia, conforme se ocurre en los huaicos, se dan a conocer días después, ni siquiera en el mismo día, conforme se vienen dando los hechos, ¿no? Y eso muestra claramente de que a veces, por querer generar un titular y tratar de actualizar la información, ni siquiera precisan o detallan de que el hallazgo del cuerpo de la señorita que falleció en las aguas del río Mala, porque ni siquiera se estaba bañando, estaba cruzando una orolla. ¿Saben qué es una orolla, no? Un punto como un canopy que carga bulto personas de un punto a otro. Se cayó al río y ahí quedó. Pero su cuerpo la hallaron después. No es que dejaron que el cuerpo recién aparezca ayer. Hace 5 días se encontró el cuerpo de esta señorita que había caído al río de Mala en Quinocay. Y eso obviamente que muestra claramente de que todo esto, lo que se viene dando, a veces por generar un titular, una noticia, y no es tampoco ser una competencia desleal a todos ellos directamente por el trabajo que hacen, sino que se trata directamente de informar con rapidez, oportunidad, con veracidad de lo que está ocurriendo, y eso también lleva consigo de que ustedes tengan una información al 100% creíble, ¿no? Es como dicen en el caso de Yauyos, reportan un fallecido por huaico de deslizamiento. Sí, hay un fallecido, sí, hubo un fallecido, pero fue hace 5 días, no es de ahora. ¿Y por qué fue que se cayó? Es que todo el tiempo ahí usan orolla. La orolla no solamente la usan cuando hay huaico, todo el tiempo la usan por no caminar por la parte baja. La orolla la usan de un punto a punto a otro. Y sí, es una víctima, sí, no hay otra más víctima, ¿no? No hay más víctimas. Así como hablaban y especulaban algunos por la radio cuando cayó el huaico en Guayampi, en Viña, ¿se acuerdan? Se especulaba, decía así. Podría, en la radio decía, en la radio de todas las radios, el que reportaba allá de Yauyos, de Guayampi, decía, estaríamos, probablemente, podría haberse registrado el hecho de que un trabajador de Adinelsa habría desaparecido con las crecidas o con los huaicos que se estén registrando en Guayampi, porque nadie lo encuentra hasta el día de hoy porque el teléfono está apagado y otras cosas más. ¿Recuerdan ustedes lo que pasaba en Guayampi hace una semana, o 7 o 10 días atrás, o más, ¿no? 2 semanas atrás, ¿no? Eso es lo que se especulaba en la radio. Claro, es que se genera el escándalo, el morbo, un desaparecido, se lo llevó el río, todos estábamos preocupados, ¿no? Pero el señor, ¿qué pasaba? Sí, era trabajador de Adinelsa, pero había bajado, se le había descargado el celular, estaba en sus cosas también toda una noche, que como hombre le corresponde, y obviamente de que no daba señales de que estaba vivo, pues, ¿no? Pero después se supo que si estaba vivo, pues tranquilamente estaba con el celular descargado en la zona que estaba. Pero de todas maneras se dan cuenta, a veces cuando el comunicador, el reportero, lo que quieran hacer, con tal de generar un titular o una noticia, se especula demasiado
el teléfono malogrado de que llega consigo una desinformación que pasa de uno a otro, 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 y cuando te das cuenta no mides a veces la consecuencia. Y a veces ese mismo responsable que reporta en la radio y diferentes partes, a veces también patina la información que publica en redes sociales y es recontra rochoso. Por eso que es, en vez de generar un titular del momento con la información que tienes, es mil veces filtrarla, conocerla 100%, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que viene generándose. Hay que ser muy prudente. Punto final de esta edición. Nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora, al mediodía.